Toda la prensa del país se ocupa en estos momentos de Vincent van Gogh, al cumplirse el centenario del nacimiento del famoso pintor holandés, cuya vida atormentada tuvo siempre ribetes dramáticos. La significación de su arte se aprecia hoy en todo el mundo, ya que van Gogh se ha hecho inmortal por la originalidad de su pintura tan personal y auténtica y su desbordada pasión por el color. En Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes, hay una obra valiosa de este artista, de vida infinitamente humilde, pero que junto con Gauguin y Cézanne forman una trilogía en la que está encerrada la valorización pictórica revolucionaria de una época.